Hello, good evening, my friends. Welcome to another English class. Well, finally, this is the last class, la última clase. So, we have been waiting for this. Hemos estado esperando por eso, por finalizar, pues, este proceso, this process that have been very, very good experience, but with some difficulties as well, ¿verdad? Ha sido una gran experiencia, pero con un par de dificultades también. That are very common, the traffic, when you feel tired, cuando se sienten cansados por el tema del trabajo, okay? And for other things, some of you even are studying, algunos incluso estudian. So imagine, we have a lot of difficulties, but finally we are here in the last class. So let's listen to some of you and tell me how are you, how you feel today. Me dicen cómo se sienten ahora. Well, tonight. So let's listen to Ivania. Hi, Ivania. Hi, good evening, teacher. How are you? How are you? I'm very tired. Oh, really? Yeah, but imagine the next week, la siguiente semana vas a estar relaxed, al menos en la noche. Yeah, you Un can have poco. more. Yeah, I know, kind of difficult, but well, última clase. Así que, well, thank you for being here. We have also Janet. Are you here, Janet? Hi, good evening, teacher. Evening, how are you feel? How do you feel tonight? ¿Cómo te sientes? Very happy to Very finish. okay, very nice. Good, good. So we are going to have this last, well, class, okay? Finally, remember we were starting with the first one, ¿verdad? Hace 4 semanas comenzamos con la primera clase and now we are finishing, ya estamos terminando. Okay, Janet, I know you have difficulties with your internet, but remember this is the last class, última clase, so that's really fine. Mira, mira, sonrisa. Good. Y no es porque no los quiera ver, sino es porque se siente súper bien. It feels really good when we finish one module. A lot of effort, a lot of time. Right, a lot of practice, and we finish like this. Okay, so let's listen to Iris. Good evening, Iris. How are you? ¿Cómo te sientes? Good evening, Okay, good evening. teacher. Very happy. Okay, very nice. You didn't tell us, nunca nos comentaste lo de tu brazo, Iris. Fue una An caída, accident. teacher, en el A motorcycle accident, car accident. Fue un accidente, motocicleta, motorcycle, car. No, en Guadalupe. Okay. Well, but you feel better. Ya te sientes un poquito mejor now. Little by little, poco a poco. More or less. Poco a poco, ahí vamos. Okay. Okay, well, I hope you feel better these days. Creo que te sientes aún mejor, ¿verdad? Estos días esperamos eso. Thank you, Iris. We have Edwin. Good evening, my friend. How are you tonight? Good evening, teacher. Now ending my dinner. Enjoy your meal. Buen provecho. Yes. Okay. Thank you. Okay. But very, very fantastic because it's the last class. Of course, Is yes. thank you for help me in all time. Well, it's a pleasure, my friend. Well, it has been a Thank you. pleasure. Un excelente grupo, ojalá que nos volvamos a ver. But pero antes, enjoy your meal significa buen provecho. Significa disfruta tu comida. Enjoy your meal. You can take notes of this. It's very important when somebody is eating. And you pass by, pasan, or you see someone, or you say hello to somebody. So in that case, you can say, oh, hello, enjoy your meal. ¿Verdad? Buen provecho. Igual cuando van a, when you're in a reunion, you have your cheers, tienen su un brindis. So cheers es como ese brindis que se hace, okay? Especially when you are celebrating something, right? That's it. Así es, Janet, lo lograron.
Con una buena nota a todos. Very nice. Okay, my friends, we're going to start this. Hello to the rest of participants. Here we have Melvin, as always, very early. Here we have Beatriz, Cari. Meita is connecting right now. Here we have Jackie, Pao, Yesenia, Xiomara. Comentar lo siguiente. Vamos a hacer la encuesta de satisfacción a las 8:20. Okay, yo lo voy a hacer junto con ustedes. Les voy a indicar paso a paso, pero sugerencia. Quiero que me, bueno, pregunta. Quiero que me levanten thumb up, pulgar arriba, quienes están desde computadora. ¿Quiénes están desde la computadora? Así, ¿quiénes están desde computadora? Jesse, Melvin, ok, Ivania, thank you, Cari, Maida, ok, perfect, ok, creo que la mayoría está desde computadora. Lo que sucede es que si tienen una computadora ahí para realizar esta encuesta, va a ser más fácil, ok, va a ser, thank you, gracias por responder. Si lo hacen desde el celular, también se puede, pero es un poquito más tardado. Así que sugerencia, si tienen una computadora, dentro de unos 12 minutos comenzamos a hacer la encuesta, adelante, ¿verdad? Y si no, desde el celular lo podemos hacer, no hay ningún problema, pero sí tomaría un poquito más de tiempo y ahí se van a dar cuenta. Comentarles que esa encuesta que vamos a hacer se hace siempre al finalizar de todas las clases, de todas las los módulos. Well, vamos a iniciar con la clase. What do we have here is this. Previously, we were studying there is, there are. Ya habíamos estado estudiando eso, right? So we already know this grammar structure, esa estructura gramatical, que significa allí hay, o allí están, okay? So, here we are going to use adjective to describe workplaces. Adjetivo para escribir el lugar de trabajo, nuestros hermosos lugares de trabajo. We have maybe a good environment, quizás tenemos un buen ambiente, or maybe a kind of tense environment. A veces podemos tener ambientes tensos. Yeah, it happens. So, class number 20. Look at this. This is a beautiful number. Un número hermosísimo. Class number 20. Okay. So, I want to check the attendance list. Vamos a pasar la lista de asistencia. Con lo siguiente, ways to ask for opinion, formas para preguntar sobre algunas opiniones, ¿ok? So, and here we have four questions. The number one is, what do you think about? Lo que está subrayado es lo que puede ser cambiado por un tema. Por ejemplo, divorce, divorcio. What do you think about divorce? ¿Qué piensas sobre el divorcio? Y las personas pueden decir, and some people can say, oh, that's positive, that's negative, oh, depends on, bla, bla, bla. Okay? Esto es bastante importante. This is very important questions to start a conversation, para comenzar una conversación. Very, but very important. Okay? Number one, what do you think about? El it es como que si ya estamos hablando del divorcio en general. You say this, oh, what do you think about it? ¿Y qué piensas sobre eso? Pero si no hemos hablado sobre eso, hay que mencionar el tema. Number two, what's your opinion about pollution? Por ejemplo, ¿cuál es tu opinión acerca de la contaminación? What's your opinion about pollution? Then, how do you feel about, ¿cómo te sientes acerca del traffic jam? Traffic jam es embotellamiento, tráfico horrible, ¿ok? So what, how do you feel about traffic jam? Y la persona puede decir, well, I feel very stressful, I don't like it, I hate it, and blah, blah, blah. Number four, what are your thoughts? Thoughts son, ¿cuáles son tus ideas? Thoughts on that. What are your thoughts on salary? ¿Cuáles son tus ideas acerca del salario? Okay. I'm going to repeat. Number one, what do you think about? What's your opinion about? How do you feel about? What are your thoughts on? Okay.
Here we have some examples about different topics, acerca de diferentes temas, okay? Let's see. Okay. In this case, here we have this. Divorce, marriage, matrimonio, because some people, they approve marriage. Some people don't approve. Hay gente que no se quiere casar, right? Depends. Gay marriage, that's something different, okay? What's your opinion? And people think different things. La gente piensa diferentes cosas. And that's a part of the, what? Normal thinking, ¿verdad? Cada quien piensa lo que quiera. Pollution, contaminación. Crime, crimen. Zoo, el zoológico. What do you think about zoo? Traffic jam, que es el tráfico, embotellamiento. Gas increase, y el incremento de la gasolina. Gas increase. Salary. Ok. We can add. I think these are like very important, okay? What's your opinion about something? Así que vamos a hacer algo. Elíjanme cualquiera de estas y me cualquiera de las preguntas, select one of these questions y cualquiera de estos temas. Pero si ustedes tienen un tema aparte, no problem. Okay, ustedes pueden agregar un tema. Ahora, un ejemplo, ustedes eligen la 4. What are your thoughts on pollution, por ejemplo? Si me voy a entender, estos son los temas. Ustedes pueden agregar otro tema, ¿ok? We're going to start the last checking list. Vamos a ver. Iris. Hello, Iris. Hello, teacher. ¿Ok? You. What do you think about the traffic jam? Mm-hmm. Thank you. Ceci, hello. Thank you. Good evening. Good evening. What are your thoughts on casting gray? Okay, good. Thank you. Christy, I don't know if Christy is here. Hi, teacher. Good hello, evening. Christy. Good evening. What do you think about it, traffic jam? Okay, about traffic jam. Elit no lo utilizamos, okay? Uh-huh. About traffic jam. Ah. Thank you. Very okay. Nice. Gracias. Thank you. Edwin. Good evening, teacher. What's your opinion about gay marriage? Thank you. Frank, are you here? Okay. Gabriela. Gabriela está por acá. Creo que sí está conectada, pero no sé si está. Yes, hello. 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 What do you think about legal abortion? Okay, very nice topic. ¿Y sabes qué? Lo voy a agregar. Very good, thank you. Me encanta que agregue. Okay, now let's continue with. Continuamos con. Ivania, you go. Okay, how do you feel about pollution? Thank you, Jackie. What's your opinion about crime? Perfect. Jose Ernesto, are you here? No. Cari? Good evening. What's your opinion about gay marriage? Perfect. Paola? Good evening. Hi. What do you think about traffic jam? Yeah. Maida? Good evening. Good evening. What do you think about divorce? Divorce.
Divorce. Mm-hmm, es fácil, divorce. Mm-hmm. Okay, thank you. Okay, we continue now with, let me check. Melvin. What's your opinion about animal abuse? Yeah, very nice. I'm going to add. Voy a agregar este. Yeah. Yeah, very, very good points. Okay, Miguel. Hello, Miguel. Are you there? ¿Está por ahí? Hi, teacher. Hello. How do you feel about cream? Mm-hmm. Thank you. Let's go with Walter. Are you there? ¿Está por ahí, Walter? Okay, maybe Walter is not here. Let's see, Xiomara. Hi. Okay, Xiomara maybe not ready. What about Janet? Hello, I'm sorry. Tengo problemas con el internet. Janet, ¿puedes escucharme? Hi. Okay, thank you. Vamos a ver acá. Sí, le escucho bien, teacher. Gracias, gracias. Me parece que yo también estoy con datos, tengo problemas con mi Wi-Fi y al parecer creo que también viene una pequeña tormenta, a veces eso afecta. But thank you. We continue, continuamos acá entonces. Estábamos con Xiomara. Xiomara, hello, ¿sí puedes escucharme? Hello, teacher. Hello, vamos, adelante. How do you feel about in abortion? Thank you. Janet and Yesenia. What do you think about abortion? Thank you. Yesenia and Bea. How do you feel about animal abuse? Thank you. Thank you. Bea. Hello, good evening, teacher. Nope. What do you think about marriage? Thank you, very nice. Okay, me dieron la hora para comenzar con la encuesta de satisfacción. Comentar de que para esto es necesario, no sé si ustedes vieron un video que les enviaron de parte de INSAFORP. Es un video, pues, ilustrativo. Y principalmente ese video ayuda a que podamos entender de mejor manera cómo realizar la encuesta. Quiero pedirles una cosa principalmente, ¿verdad? Y es importante, permítanme, otra vez se está trabando esto. Ok, ahora creo que sí está más estable. Bien, lo que les quiero pedir es que sigan las indicaciones que les voy a dar. Yo sé que a veces esto parece fácil, pero necesito que vayamos paso a paso. Vamos a comenzar a ver este video, pero todavía no comenzamos la encuesta. Vamos a ver este video. Y pues, dura pocos minutos, ¿verdad? Vamos a ver este video ilustrativo y luego vamos con la encuesta. I'm sorry, déjenme ver este detalle. Hoy sí.
cooperativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en la información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la flecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar. Y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados.
Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Ok, my friends, vamos a comenzar. Les voy a enviar a todos, o al menos a la mayoría, creo que me confirmaron que les había llegado el correo. Si no, yo les envío al grupo de WhatsApp el enlace de la encuesta para que puedan ingresar y vamos a comenzar paso a paso, ¿verdad? Quiero que no se me adelanten mucho. Quiero que vayamos número por número y confirmando de que no hay ningún problema, ¿ok? Así que por cualquier cosa, en estos momentos les envío, pues, el enlace de la encuesta. Una vez que estemos dentro de la encuesta, vamos a comenzar llenando los espacios correspondientes y si tienen dificultades, yo les voy a decir nuevamente toda la información. Ok, vamos a ver. Aquí acabo de enviar el link de la encuesta. Una vez que entremos ahí, le vamos a dar clic, ¿verdad? Y vamos a ingresar. Ok, una vez que estemos allí, les va a aparecer esto. Les va a aparecer esto. Encuesta de satisfacción inglés, ¿verdad? Bien, vamos a esperar a que todos ingresen, ¿verdad? Cuando todos, cuando vayan ingresando, por favor, thumb up, pulgar arriba y no lo bajen. Ahí manténganlo porque necesito ver quién son los que ya están. Thank you, Miguel, vea, así mantengan el thumb up, el pulgar arriba. Tengo que ir visualizando que todos estén en la encuesta. Bien, Francisco, muy bien, Gabriela, mantengan el pulgar, Cecilia, bien. Estamos, Pau, ok. ¿Verdad? Me falta Christy, Walter y Meida, me parece. José Alemán, bien, Iris. Vaya, si alguien tiene dificultades, thank you, Iris, ok. Janet, ok. Si alguien tiene dificultades con la encuesta o con algún punto, por favor, dígame, activa el micrófono o dígame, teacher, o me levanta la mano, ¿verdad? Con el emoji y me dice, teacher. O me manda un mensaje aquí. Ok. Bien. Vamos entonces a iniciar. Nadie va a finalizar la encuesta hasta que yo dé la indicación para que tengamos todo en orden. Bien. Vamos a la número uno. Estamos esperando a Edwin. Espero pueda conectarse pronto. Bien. En el apartado número uno dice lo siguiente, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionada por el proveedor. En este caso, hay una orden específica la cual ya se las envío. Por cualquier cosa. La orden es la siguiente. Se las mandé al grupo de WhatsApp y yo la voy a dictar y la voy a digitar también acá para que no tengan problemas, ¿verdad? Solo son números, ¿verdad? La orden es la siguiente. 29750. Guión. Todo junto. 8048. Guión 0073, pleca 2023. Para quienes no la tengan, lo voy a dictar nuevamente, ¿verdad? Sé que algunos pueden tener cierto tipo de dificultades al momento de la digitación, si no, también pueden copiarla y pegar, que es lo más práctico, ¿verdad? Que pues. Y les muestro nuevamente cómo quedaría. Quedaría de la siguiente manera. Repito la encuesta. El número, perdón, de orden de inicio. 29750 guión 8048 guión
0073, pleca 2023. Sin espacio, ¿verdad? Todo junto. Si alguien tiene problemas con este número, por favor, dígame. Y se lo vuelvo a dictar. Porque hay algunos que cuando ya vamos a enviar la encuesta, me dicen, teacher, no tengo la primera, ¿verdad? Entonces, mejor desde ya. Vaya. Pido de un gran favor paciencia para la mayoría que lo hace bien rápido, ¿verdad? Pido paciencia porque todos tenemos que ir al mismo ritmo. Edwin, hello, ¿está por ahí? Ok, Edwin, ¿me escuchas? Activa el micrófono, please. Edwin es muy rápido para hacer todas las actividades, pero creo que el problema de internet se le está afectando. Edwin. Ok. Bien, seguimos, ya vamos a continuar con Edwin, ¿verdad? Si me escuchas, envié el enlace para la... Tú tienes que ingresar y luego en la número uno digitar la orden de inicio que también envié en WhatsApp. ¿Sí? Vale. Vamos con el apartado número dos. Ya se nos va a incorporar por tu... completamente Edwin. Nombre completo, el nombre completo de ustedes, según Dewey, ¿verdad? Completémoslo, por favor. En el caso de Ivania, ¿cuál es tu nombre, Ivania? Ivania Lizette Juárez Torres. Ok, Ivania Lizette Juárez Torres. Ok, perfecto. Entonces, eso habría en tu apartado, ¿verdad? En ese número dos. Sería, permítame. Sería así, con mayúscula al inicio, ¿verdad? Así como normalmente se digitan los nombres, ¿verdad? Ivania, ¿me puede repetir tu nombre? Ivania Lizeth, me dice. Sí, Juárez Torres. No sé si se escribe el tuyo, Juárez. Torres, ajá, va, ese es un ejemplo, nada más. Ok. Yes. Vamos al número 3. En el número 3 van a escribir su correo electrónico. El correo, Edwin, hello, ¿puedes escucharme, Edwin? Bien, todavía no. Escriban el correo electrónico con el cual ustedes ingresan a la plataforma, el mismo correo electrónico con el que ustedes reciben la información de parte del inglés corporativo, ¿verdad? Edwin, estas son las indicaciones. Ok, hay que poner atención. Ingresa al primer enlace que yo envié, el único, de hecho. Ingresas a la encuesta, luego escribes el número de orden de inicio, que es este, luego tu nombre completo y tu correo electrónico. Si no, Edwin, si no, nos quedamos al final contigo, ¿ok? No hay problema, no hay problema. Bien, todos con el correo electrónico, ahora vamos con el número de celular. Por favor, digiten el número de celular con el que están en el grupo de WhatsApp. Si se dan cuenta, vamos despacio. Vamos despacio. Excuse me, teacher. Tuve problemas con... Me sacó de la encuesta. Voy a iniciar nuevamente. Vaya, sigue la información. ¿Escuchaste las indicaciones, verdad, Xiomara? Sí.
Perfecto. Síguete ahí por los datos que también envié al grupo de WhatsApp, ¿ok? Bueno, gracias. Hola, hola, teacher. Hola, Edwin, dime. Hola, hola. Sí, realmente tienen dificultades. Muy bien. Ok, lo siento, creo que esta clase todos estamos teniendo, o la mayoría tenemos dificultades con internet, ¿verdad? Seguimos entonces, voy a retroceder un poquito y estamos acá. Vamos a ver, Janet, ¿puedes escucharme? Sí, teacher. Okay. Ya voy al día, teacher, ya perfecto. Voy al día. Perfecto, gracias, muy amable, Edwin. Espero también que Xiomara se incorpore. Flor Sánchez nos está apoyando desde el chat de Zoom. También ella está enviando la información acá, ¿verdad? En Zoom por cualquier cosa, ¿verdad? Bien, ya número uno, orden de inicio. Número dos, nombre completo. Número tres, correo electrónico. Cuatro, celular. Vamos con el cinco, que es el sexo femenino masculino. Eligen uno. Luego vamos con el número seis. Departamento de residencia, ¿verdad? Según DUI. Por favor, según DUI, porque esa es la documentación que tiene Inglés Corporativo y la documentación que tiene INSAFOR, ¿verdad? Así que, por favor, ahí, departamento de residencia, según DUI. Municipio de residencia, según DUI, por favor. Teacher, una pregunta. Adelante. Dice que yo ya no vivo en el mismo, no tengo la misma dirección, perdón, de tuyo. O sea, ya vivo en otro lado. No sé si igual tengo que ponerla así o... Yo te recomendaría que fuese la del DUI porque es la información con la que se rige, ¿verdad? Es por igual nombre completo, ¿verdad? Entonces todo va ahí, ¿verdad? Eso realmente es para datos generales. ¿Verdad? Pero siempre eres tú, ¿verdad? Número de DUI, sí. ¿Verdad? Entonces, es parte de los requisitos previos. Yo te sugeriría eso, ¿ok? Muy bien, perfecto. Ahora continuamos con la siguiente, que es empresa donde trabaja. Ojo con esto, aquí nos vamos a detener un momento. La empresa donde trabajan es la razón social, es con la que están inscritos legalmente. Voy a poner un ejemplo. La Curazao es un nombre comercial, pero la razón social es Unicomer S.A., ¿verdad? Entonces, Unicomer es el nombre, digamos que Edwin trabaja en la Curazao, él no tendría que escribir acá Curazao, sino Unicomer. Así que les voy a dar la razón social a todos ustedes, ¿verdad? Para que me escuchen. Por ejemplo, Iris Hoteles y Desarrollos S.A., ¿verdad? Tenemos acá con, déjenme ver, tenemos acá a Cecilia Clima Service, Sociedad Anónima de Capital Variable. Luego tenemos Cristi, Caja de Crédito de Sensuntepeque. Tenemos a Edwin con Banco Atlántida, El Salvador S.A. Francisco, Municipio de San Antonio del Mosco. Gabriela, Fundación Externado San José. Ivania, Inversiones Asesor S.A. de C.V. Hotel Citlali. Ocho, Jacqueline, Beauty Experts, Sociedad Anónima de Capital Variable. José, sería Clima Service, Sociedad Anónima de Capital Variable. Janet, perdón, Karina.
¿verdad? Estaría, el nombre de la empresa es Janet del Carmen Campos de Sandoval, que sería tu nombre, ¿verdad, Janet? Está, ajá, digamos, inscrita con tu nombre, ¿verdad? Sí, es teacher, correcto. Sí. Ok, correcto. Catherine Paola, Complejo Educativo Fe y Alegría de San José. Perdón, Fe y Alegría, San José. Meida, Banco Promérica S.A. Melvin R.G. Nieto S.A.D.C.B. Miguel Varsity Pro L.T.T.A. D.C.B. Walter Sherwin Williams de Centroamérica S.A.D.C.B. Xiomara Caja de Crédito de Sansuntepeque. En el caso de Janet, Yesenia y Jessica es el mismo, ¿verdad? Igual que Karina, Janet del Carmen Campos de Sandoval. Ok, vemos un par de... Hola, teacher. Vaya. Sí, dime. En el caso de Sherwin Williams, fíjese que cambió la razón social, ahora es la limitada de capital variable, tengo que poner la actual, ¿verdad? Fíjense que la información que les estoy leyendo es la información que yo tengo, ¿verdad? Me aparece Sherwin Williams de Centroamérica SADCB, así me aparece a mí, ¿verdad? Te sugiero que le escribas así vaya. Porque es la información que tiene inglés corporativo, es con la que cuenta. Ahora, en el siguiente módulo, es importante mencionar el cambio, ¿verdad? Sugiero que hagamos eso porque para que concuerde toda la información que tenemos y no haya diferencias ahí, ¿verdad, Walter? No hay problema. Teacher. Sí, Pau. El nombre de la empresa o de la razón social es, ¿me lo puede repetir, porfa, el mío? Complejo Educativo Fe y Alegría San José. Ah, es que el nombre es Complejo Educativo Católico Fe y Alegría San José. Yo me acuerdo que en el formulario que llené al principio lo puse completo, así. Entonces, ya. ¿lo pongo completo o le quito la palabra católico? Quítale la palabra católico, porque eso es lo que yo tengo. Entonces, esta información es la que utilizamos en caso de que ustedes, bueno, todos ustedes debieron de recibir un correo y ahí está toda su información, ¿verdad? Pero esta información que les doy es la que respalda. Para este apartado. Ajá, entonces hagámoslo así y en la siguiente nos cercioramos, ¿verdad? De esos detalles. Ok, Paola. Acuérdate que eso es por motivo de información, ¿verdad? No porque eso es para rastrearlos, pero realmente ustedes ya están como que pues, bien registrados acá, ¿verdad? Con INSAFOR. Bien, ¿tenemos otra duda, otra pregunta con respecto a eso? Muy bien. Continuamos entonces. Vamos con nombre del proveedor con el que se capacitó. Súper, permítanme. Gracias, Omar. Gracias por informarme. Me alegra que ya estamos en la misma pregunta. Número 9, súper importante. Por favor, acá, ojo. Desplegamos el menú. Y vamos a Inglés Corporativo Regal International. Miren, arriba de mí, ¿verdad? Aparece Inglés Corporativo, ¿verdad? Regal International, ¿verdad? Entonces, ese es el proveedor nosotros, ¿verdad? Que estamos pues brindando el servicio, ¿verdad? Que pues da INSAFOR, ¿verdad? A través de nosotros. Inglés Corporativo, ¿verdad? Regal International. Regal International. No tenemos problema con eso, ¿verdad? Bien, luego vamos con lo siguiente, ¿verdad? Que sería el nombre del curso, ¿verdad? El nombre del curso que, pues, estamos trabajando, ¿verdad? Que es, y se lo voy a comentar acá. Se lo voy a copiar de un solo para que tengan. No tengan ninguna dificultad. De hecho, hasta se los mandé en WhatsApp, ¿verdad? Que es Inglés Principiante Módulo 1. En mayúscula pueden escribirlo, ¿verdad? Inglés Principiante Módulo 1. Se lo voy a también. Sin comillas, teacher. Con comillas, puede ser, ¿eh? Ok.
Así que tal cual se los mandé, ¿verdad? Inglés principiante, módulo 1, ¿verdad? Pueden revisar en WhatsApp, ahí tienen esa información. Muy bien. Vamos con el siguiente, que es valore los siguientes aspectos relativos al curso, ¿verdad? ¿Cómo considera el tiempo empleado para el desarrollo del curso? ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Puede ser insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Ustedes eligen una opción de las que ven allí, ¿verdad? No hay ningún problema. Les doy un tiempo para que, pues, valoren eso. Perdón, me he quedado en el nombre del curso. ¿Cómo no? Sería inglés principiante módulo 1. El número 9 del proveedor, si pusiste inglés corporativo, ¿verdad? Sí, yes. Excelente. Entonces, el nombre del módulo, aquí te lo voy a poner nuevamente, ¿verdad? Sería inglés principiante módulo 1. Inglés principiante módulo 1. Ok, perfecto. Vamos al siguiente, ¿verdad? Luego, José, haces el 11, ¿verdad? Eliges cualquiera de las opciones que tú consideres, ¿verdad? Son tres preguntas y hay diferentes categorías. Tú eliges. Número 12, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿en qué fecha inició el curso? Igual, esa información también se las he enviado al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Y la fecha que nosotros iniciamos es el 15 del 05 del 2023. Entonces, lo que vamos a hacer es que le damos clic aquí al calendario que aparece acá. Y vamos, aquí estamos en junio, ¿verdad? Buscamos mayo. ¿Sí? Aquí nos aparece junio, pero no, le damos la flechita hacia arriba, buscamos mayo, clic en el 15. Y les aparece así. No importa si les aparece en un orden diferente. A veces depende de si está en computadora, me parece, en celular, les aparece un orden diferente, pero solo denle, ¿verdad?, a ese. José, ¿cómo vamos, José Alemán? Sí, me sacó. Acuérdate, teacher. No está en segundo plano. ¿Estás con el celular o computadora? Con el celular. Ajá, vaya, mira si está en segundo plano, o sea, sí, porque no creo que sea. Ajá, revisa. Ok. ¿En qué fecha inició el curso? Ya estamos. ¿Y en qué fecha finalizó? Que es hoy, ¿verdad? Damos clic y aquí aparece en celestito, ¿verdad? Le damos clic al 9 y ahí está. Solo nos quedan tres preguntas, vamos. Vamos al número 14. ¿Tenemos dudas, preguntas con respecto a eso? ¿Alguien se me ha quedado? Porque José todavía está batallando con eso, sino con el modelo de otro momento. Bien. Fíjense, en este voy a hacer un punto, voy a hacer un énfasis. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? ¿Satisfecho o insatisfecho? Y en este apartado es importante mencionar otros aspectos, ¿verdad? El punto 14, cada uno de ustedes deberá marcar satisfecho o insatisfecho. Les aclaro que este punto no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo por haber cumplido o no. Tampoco se refiere a que no le parecen cosas como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida o alguna acción de alguno de los compañeros. Este punto se refiere únicamente a cómo he impartido la clase académicamente y a cómo nuestro equipo administrativo les ha apoyado en cada uno de los procesos. Usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones. Al seleccionar la opción de insatisfecho, nosotros nos damos por enterados que no procederá con la inscripción del siguiente módulo. Si ustedes están satisfechos con la manera de que yo he dado la clase, metodología, ¿verdad? Las actividades que hemos tenido y todo eso,
¿Verdad? Satisfecho. Si no, pues pueden marcar también insatisfecho. Iris, hola, ¿me escuchas? Ok, vamos, Iris, aquí está, ¿eh? 15 de mayo. Hola, número 12, 15 de mayo. ¿Puedes buscar 15 de mayo? Permítame. Vaya, te vas a la pregunta 12, le das clic al calendario y buscas mayo y le das clic donde al número en la fecha 15, ¿sí? No lo logro. Hola. Mayo, 15, 15. Uh-huh. Sí, mayo. Sí. Ya. Gracias. Vaya, en el número 13, ¿en qué fecha finalizó el curso? Sería lo de ahora, ¿verdad? Damos clic acá al calendario y ahí aparece ya el número 9. Ya estamos al día, Iris. Sí, dice, ya. Ok, muy bien, muy bien, bien. Vamos al 14 entonces, ¿verdad? Ustedes marcan satisfecho o insatisfecho. Número 15, mencione qué otros cursos son de su interés, ¿ok? Entonces aquí pueden escribir algunos cursos, ¿verdad? Creo que tienen, Insafor brinda una gran gama de cursos con el tema de software, parece que electricidad, gastronomía, de diferentes tipos. Si hay uno que ustedes quieren o les parece interesante, pueden escribirlo. Si no hay uno que les parezca interesante, no lo escriban, ¿verdad? Te doy un momento. Muy bien, y antes de darle enviar, tenemos en la pregunta número 16. En la pregunta 16 aparece como comentarios. En el caso de este, ustedes pueden hacer algunos comentarios que ustedes, si les pareció la clase, si ustedes consideran que ha sido, pues, un tanto productivo, si consideran que se ha avanzado, ¿verdad? Entonces, adelante. Si ustedes consideran que no hay comentarios de parte de ustedes, pues no hay problema, ¿verdad? Eso va a depender de ustedes, ¿verdad? Si quieren enviar comentarios, pueden hacerlo acá. No le den enviar todavía, todavía no. Cuando ustedes le den enviar, ojo con esto, please, les va a aparecer, permítanme. Les va a aparecer esto. Vamos a ver si... Bien, les va a aparecer esto. Encuesta de satisfacción inglés. Esto les va a aparecer, gracias. Cuando aparezca esto, por favor, esto es súper importante, denle captura de pantalla. ¿Verdad? Denle captura de pantalla y me envían ¿cómo se llama? Esa captura con su nombre, por favor, porque voy a ir chequeando quién de ustedes lo ha hecho de esa manera. Sí, Janet, ahí le pueden poner eso si ustedes gustan. Con gusto. Sí, Melvin, ¿tienes una pregunta? Melvin. Sí, ¿qué vamos a poner? Hola, hola, perdón. Hola. Hola. Hola, teacher. Hola, dime. Fíjese que en la pregunta 14, en cuál es su satisfacción después de completar el curso, pues en ese me perdí un poco, pues okay. Yo estoy satisfecho con la clase, con todo el curso, pero lastimosamente no voy a poder continuar el siguiente módulo. Ok, entonces, hagan esto. Sí, te entiendo completamente tu punto. Oiga, si ustedes están satisfechos, denle satisfecho, no hay problema.
Ahora, la gente que le da insatisfecho es como que se da a entender de que ya no va a continuar. Pero tú, digamos, no vas a continuar el siguiente módulo, pero si le das satisfecho, queda la posibilidad de que más adelante puedas, ¿cómo se llama?, seguir. Ya, no es obligación que tú sigas. Eso va a depender de ti. Si me doy a entender, Melvin, tú dale satisfecho y no hay problema, ¿verdad? De la única manera en que vas a estar inscrito es que si tú mandas toda la documentación, nadie te puede obligar a inscribirte. Solo por una pregunta. ¿Sí? Excelente, excelente. Entonces, sí, si ustedes están satisfechos, denle satisfechos, ¿verdad? No hay problema. No están obligados a continuar el siguiente módulo. Solo a menos que ustedes envíen toda la documentación para la que ya saben, y, ¿verdad? Pueden seguir el siguiente módulo. Dime, Ivania. Teacher, en el caso de, bueno, yo que estoy en computadora, para mandarle lo que hice la captura, le puedo mandar foto. Una foto, tómale foto de la pantalla que se vea, ¿verdad? No hay problema. Así como me lo están mandando todos, okay, está perfecto. Miguel, Gabriela, Yesenia, Walter, Jacqueline, así está perfecto. Así necesito que me lo envíen todo. Gracias. Janet, dime. ¿En el chat del grupo, en el WhatsApp o en privado? Sería en el grupo, por favor. Ajá. Ahí me están llegando todas y también Clarice, Flor y las demás que nos dan asistencia, ¿verdad? Pueden ver también que ustedes han terminado completamente. Francisco, voy a necesitar que me envíes nuevamente el, ¿cómo se llama?, la imagen con tu nombre, porque solo me enviaste la imagen. Fíjate bien cómo lo envió Jackie, cómo lo envió Walter, Yesenia, Gabriela, todos ellos han estado perfectos. Así que es necesario que lo mandes de nuevo, Francisco, por favor. Voy a anotarlos, ¿verdad? Porque sí, esta es una señal de que ustedes han enviado, ¿verdad? Y que estamos ya completos, porque este es súper necesario para poder pasar el módulo, ¿verdad? Tenemos acá. Bien, Miguel ya lo mandó correctamente. Gabriela también. Yesenia, perfecta. Walter, no hay problema. ¿Verdad? Jackie, muy bien. Ceci, muy bien. Xiomara, perfecto. Janet, muy bien. Iris, muy bien. Vaya, solo quiero ver. Muy bien, Beatriz. Ya está, Beatriz. Muy bien, Francisco. Gracias, muy amable. Ivania, muy bien. Melvin. Edwin. Ok, excelente. Solo me quedaría pendiente Cristi, José, Karina, Paola, Meida. ¿Verdad? Vamos a ver qué me escriben por acá. ¿Y sobre la 15 qué vamos a poner? Ya voy. Déjame ver. Sí, hola, vaya. Vaya, en la 15 si hay un curso que te llame la atención. Si no, así déjalo. 16 si hay comentarios con respecto al curso, ¿verdad? Y si no, pues no hay problema. Luego le das a enviar y, ojo, ¿verdad? Así como está en grupo de WhatsApp, así me lo tienes que enviar con tu nombre completo. ¿Ok? Gracias, Cari. Perfecto. Cristi, gracias. Y Meida. Solo Pau creo que me hace falta. ¿Verdad? Muy bien, solo Paola y ¿todo bien, Pau? Deja. Hola, teacher. Es que lo estoy haciendo desde mi compu, pero es que mi compu es súper lenta, entonces ya está cargando que se va a enviar la imagen a WhatsApp, pero nunca se envía. Perfecto, pero ya, no hay problema. Ya,
Voy a estar, voy a estar pendiente. Gracias, 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 gracias. Sé que esto nos toma bastante tiempo siempre, pero créanme que es súper importante el tema de la encuesta porque, pues, ¿verdad? Va, dice Miguel que hacemos mantenimiento de computadora. Ya comenzaron aquí los conectes, ¿ok? No problem. Excelente. Bien. Mientras José nos envía, ¿verdad? Lo que es su, ¿cómo se llama? Su captura. Continuamos con la clase, ¿verdad? Y ya se nos había olvidado que teníamos la clase, ¿verdad? Entonces, en este caso, también tenemos. Vamos a ver acá. Bien. Tenemos my workplace. Y el tema también de qué hay en nuestro lugar de trabajo. Ojo con esto. Tenemos there is. Entonces, cada quien va a escribir dos cosas en singular y dos cosas en plural. Fíjense bien. En mi trabajo, por ejemplo, esta actividad ya la hicimos similar. There is a cafeteria. ¿Verdad? Ya está singular. La otra podría ser, there is an office. Hay una oficina, ¿ok? Ahora vamos con las plurales. There are flowers. Hay flores, ¿ok? Y la otra podría ser, there are mops, que significa hay trapeadores, porque sí los hay, ¿ok? So, does these four examples, ¿verdad? Dos singular, dos plural. Vamos a trabajar en equipo y van a anotar lo que su compañero les diga, qué hay en su trabajo, ¿verdad? Solo nos quedan 50 minutos, ya casi terminamos, ¿ok? Vamos a trabajar en esto, así que si gustan pueden tomarle captura, si no es problema. Janet, si me hace el favor, también me lo ha mandado Jesse, me parece. Gracias, José, ya me llegó tu imagen acá. Excelente. Okay, gracias. Thank you, my friends. Gracias por toda su colaboración. Sé que fue un poquito cansadito, pero ya. 50 minutos y seremos libres como el viento, okay? Let's go to this speaking activity, ¿verdad? Esta cuestión que va a ser bastante rápida, ¿verdad? Luego regresamos. A ver si me pueden enviar entonces la captura para que podamos completarla, ¿verdad? Recuerden, dos cosas que ustedes tienen. Thank you, yes. Y los veo en un momento. Okay. See you.
Hola, Xiomara. No, todavía estás aquí en la reunión. Lo que pasa es que no has aceptado. Te voy a enviar nuevamente la solicitud. Hola, Xiomara, ¿me escuchas? Walter. Hola, teacher. Sí, lo que pasa es que yo acepté la primera reunión Teacher, sí, lo y escucho. como no se conectó nadie, me sacó. Vaya, prueba ahora. Vaya, excelente.
Teacher. Hola, hello. Teacher, ¿cómo se dice pupitre? Desk. Pupitre y desks. Pupitres. No, es escritorio y desk. Lo mismo. Es aplicable. Desk es escritorio y es aplicable para pupitres. Porque la otra es chair, que es silla. Silla y mesa, ¿verdad? Que algunos tienen. Pero desk, ajá. Es aplicable para ambos. Aquí. Ah, ok, ok. Que teníamos esa duda. Ah, ok, perfecto. Muy bien, vamos a ver entonces. Let's listen to some of your opinions. Vamos a escuchar acerca de lo que ustedes tienen. Vamos a hacer lo siguiente. En el chat vamos a escribir, vamos a utilizar el proper, bueno, vamos a escuchar los nombres posesivos. Por ejemplo, así. In Karina's workplace, there is a desk and there are students. Entonces, lo que estoy escribiendo acá, este sería el ejemplo. In Karina's workplace. Si hablamos de Melvin, sería in Melvin's workplace. Si sería Jackie, in Jackie's workplace. And Bea sería in Bea's workplace, in Ivania's workplace, ¿ok? Entonces estoy diciendo que en el trabajo de tal persona, there is, hay una cosa y también hay otras cosas, and there are. Solo me dicen una con there is y una con there are, no se complique, ¿ok? I'm going to show this example in the chat, ¿ok? Puede ser in Caris, ok. Iris, hello, dime. Teacher, en mi caso, mi compañero que estaba ahí, no sé qué, si se salió o tuvo problemas. Ok, entonces en ese caso, oiga, lo que puedes hacer, tú hablas en tercera persona. In Ana's workplace, es como que hablas de ti, pero en tercera persona. Entonces escribe todas las cosas de que tú tienes, ok. No te compliques, no problem. Okay. Good one. Okay, no problem. I'm going to give you a couple of seconds, doy un par de segundos, ya casi están viniendo las respuestas. Okay, we're going to start with some of this. Gabriela, hello, you start. Because you were talking with Paola, right? Estuviste hablando con Paola. Yes. Oh, in please. Paola's workplace, there is a desk and there are chairs. Perfect, thank you. What about Ceci and then Edwin? Ceci, you go. In Jose's workplace, there is a truck. And there are two. Good one. Thank you. Edwin and Melvin. In Ivania's workplace, there is a parking and there are mirrors. Okay. Thank you. Melvin and Miguel. In Bea's workplace, there is a slate and there are notebooks. Okay. Thank you. Miguel and Ivania. In Yesenia's workplace, there is a board and there are markers. Good, perfect. Ivania and Jesse. In Edwin's workplace, there is a microwave and there are computers. Okay, good. Microwave. Microondas. Ajá, microwave. Bien extraña esa palabra. Thank you. Yesenia and Cari. In Miguel's workplace, there is a computer and there are servers. Good. Okay. Cari and Janet. In Janet's workplace, there is a blackboard and there are desks. Thank you.
Janet and Maida. Ok, Janet, sería ahí en Cristina's, ¿verdad? Ah, oh, ok, ok. In Cristina. In Cristina's workplace, there are is a office y there are a computer. Ok, there is an office, ok. Thank you. Yes. And there are computers. Maida and Bea. In Jackie's workplace, there is a water filter and there are mirrors. Thank you, Bea and Jackie. In Melvin's workplace, there is a backpack and there are computers. Thank you, Jackie and Paola. In Maida's workplace, there is printer and there are folders. Okay, good one. Thank you. We go now with Pao and Ana. Iris. In Gabriela's workplace, there is a pool and there are balls. Okay. Thank you, Iris. And Christy. And Anna said, bedroom, there a lot of furniture. Okay, good. Christy, your turn. In Janet's workplace, there is a desk and there are blackboards. Okay, good. Thank you. Okay, let's go with the speaking activity, come on. An interesting question. La última speaking activity que tendremos, ¿verdad? Aquí tenemos, what was the worst job you had? ¿Cuál es el peor trabajo que has tenido? I know that it is kind of difficult. We have good jobs, buenos trabajos, and jobs that are not so good. Hay algunos que quizás no han tenido malos trabajos. Good for you. Bien por ti. Ok. Pueden decirlo de esa manera. It was when I worked as cashier 5 years ago, 4 months ago. O simplemente pueden decir el trabajo que tuvieron, la ocupación. Pero si le dicen la ocupación, necesito que me digan hace cuánto tiempo. 4 years ago, 5 years ago, 10 years ago. En caso de que lo tengan. Si no, if not, good for you. We're going to start this case with Edwin and then we go with Christy. Okay, Edwin. Please. Sorry, teacher, me volví a quedar sin internet. Hasta ahorita me estoy conectando otra vez. Solo escuché mi nombre ahorita. Te voy a dar tiempo, no hay problema. Aquí estamos con esta speaking activity. Vamos, okay. No te preocupes. Christy, and then we go with Ivania. I have a good job. Not really, good jobs. All of them, very lucky. Muy bien, me alegra, suertuda. So, good for you, Christy. Thank you. And what about Ivania? And then we go with Jackie. I really haven't had any bad work. Oh, really? I've only had 2 jobs and neither has been bad. Excellent. Well, creo que es el primer grupo que tiene, los participantes tienen buenos trabajos. Thank you, Ivania. Very nice. We go with Jackie and then Edwin. I was when I worked as a cashier in Family's Cafeteria 5 years ago. Yes, 50, 50 años. Wow. Like, okay, 5 years. Jackie, yeah. Listen, to be a waitress or a cashier is really complicated. It's not easy. No es nada fácil. Not easy. Okay, I can say it by experience. Okay, we go with Edwin and then Janet. Okay, my worst job was a cell phone seller. A cell phone seller. Okay. And 20 years ago. Okay. Was very difficult because in this time the people question a lot about the cell phone. Okay, yeah, can you imagine? Question a lot. Well,
I can imagine. Thank you. Yeah, seller is not easy. Janet, and then we go with Bea. Okay, it's not worth your teacher. Okay. I have always working in my business. Oh, so no problem with that. Well, some difficulties, but it is like a good job. Es buen trabajo, right? Yeah. And you love your job. I notice it. Lo noto. Thank you. Janet, what about Bea and then Paola? Okay. It was well, I worked as a waitress. Waitress. Okay. As I told you, yeah, waitress is not easy because we have difficult customers. Okay, Paola and Maida. It was when I worked as a cook at an event venue. Oh, yeah. Cook. Like a chef. 1 year ago. Okay. Por eso no me gusta cocinar, teacher. That's the reason. You don't like. Okay, Paul. Being Olímpica es azafada. Good, Paul. Okay, we go with Maida and Melvin. Maida, hello. Are you there? Okay, maybe we go with Melvin and Iris. It was when I worked as cashier. I have very bad bosses. Okay, the bosses, yes, kind of difficult. Or customers, the clients, los clientes, or bosses. Yeah. Yes. Either one or either other. Okay, Iris and then Kari. He was when Bobby had a kitchen assistant. They wanted everything perfect. Okay, thank you. Yeah, I know. It's not easy. Cari and Cecilia. Ceci. I have only had one job. Oh, so yeah, you don't have any other job. You are very young, Cari. So yeah. Relax. Yeah, thank you. Ceci, and then we go with Yesenia. It was when I worked as a cashier in a security safekeeping company. Okay, security. Yeah, I can imagine. Well, kind of difficult. We go with Yesenia and Xiomara. I haven't had bad job. Okay, good. Haven't had bad jobs. Thank you. Xiomara, and then we go with Miguel. All my words have been very good. Yeah, congratulations. That's really positive. Thank you. Miguel and Walter. I had a good job. Okay, good jobs. Good for you. Walter and Jose Ernesto. Okay, maybe Walter is not ready. Jose Ernesto and Gabriela. Okay, Gabriela, maybe not available. Quizás no están disponibles. Okay. I have not had bad jobs. Not had bad jobs. Okay, that's really nice. Genial, si no han tenido malos trabajos. Yeah. It depends of the bosses, the situations. Francisco, hello. Are you ready? Yes. Please. It was when I worked as baker. Because okay. I don't like bake. Yeah, similar to Pao, okay? She doesn't like to cook, so similar. Thank you. I know baker is kind of difficult, especially because of the time. Creo que trabajan en las madrugadas. Okay, in this case, the pronunciation is like this. La pronunciación es bien extraña de esta palabra en pasado. Se escribe worked, pero se pronuncia work. Escuchen. Work, bien raro, ¿verdad? It was when I worked.
But this is something that you're going to study in the future. Van a estudiarlo más adelante. El pasado de las palabras. Okay. Pasado de los verbos. We continue 27 minutos y terminamos. Okay. Okay. And we're going to check this. Look. Here we have along, in front of, behind, next to, between, across, past, under. Okay. Ya saben, ¿verdad? Along, a lo largo de, ¿verdad? In front of, enfrente, behind, atrás, next to, a la par, between, entre, across, cruzando tal calle, past, pasando tal lugar, under, ¿verdad? Sobre cuál calle, ¿ok? Here we have this. We're going to use like, vamos a utilizar siempre las preposiciones. Por ejemplo, the bank. Ya hemos trabajado eso. So this is very easy. The bank is next to the police station on Main Street. ¿Qué estoy diciendo? Que el banco está a la par de la estación de policías, ¿verdad? Sobre la calle principal. Vamos a utilizar la calle. On Main Street, ¿verdad? También podemos utilizar under, ¿ok? I'm going to send this como ejemplo. Ok. Here we have a library, post office, school, drugstore, restaurant, movie theater, que es el cine, movie theater, church, train, hospital, store. Here we have the example, please, my friends. I need you to write sentences, ¿verdad? Post office está, ¿verdad? Atrás de la escuela o drugstore, que es la farmacia, está atrás del cine, movie theater, ¿verdad? ¿Sobre qué calle? Main Street, First Street, Second Street. Okay, let's go. Let's try to complete this. Y espero sus respuestas en el chat. Hi, teacher. Okay, let's listen to some of your sentences. We're going to start this time with Miguel, and then we go with Walter. Okay, Miguel? The school is? The school is across from the post office on Central Avenue. Good, Avenue. Nice. Walter and Ceci. The school is on First Street in front of the library. Library, thank you. Yeah, library. That's correct. Ceci and Cari. The library is from the post office and school on First Street. Okay, on First. Perfect. Cari and Jesse.
The police station is between the bank and the store on Main Street. Thank you, Jesse and Melvin. The movie theater is next to drugstore on a Main Street. Main Street, perfect. Melvin and Pao. Library is front to the school and post office on First Street. Thank you. Pao and Edwin. The post office is on Main Street in front of the bank. Thank you. Edwin and Francisco. Hi. Hello. Hello. Hello, Edwin. Your sentence. The hospital is in front of the movie theater on 2nd Street. Thank you, Francisco and Janet. The school is in front of the library on 1st Street. Library, okay, on 1st Street. Janet and Xiomara. The hospital in front of restaurant and movie church on 2nd Street. Yeah, on 2nd Street. Xiomara. The hospital is on the 2nd Street in front of the restaurant. Okay, thank you, Gabriela. The school is in front of the train station between Central Avenue and 1st Street. Thank you. Okay. Very nice, my friends. We continue with, let me check this. Okay. And we're going to use like complete the conversation with the correct prepositions of place. Okay, here we have this. It is. Es, ¿podrías leer la tuya, please? Aunque aquí, estaba dando indicaciones, it is. Y lo que estamos dando era si estaba a la par o no. Pero a ver, lee la tuya. Guarda, and third and okay, thank you. Thank you, it is. Vamos ahora con simple prepositions of place. Vamos a utilizar in, on, at. Lo que ustedes consideren, ¿verdad? In, on, at. Let's take a look at this. Le damos una revisada a eso. Y vamos, pues, a... Teacher. Yes, sí, Pao. Fíjese que de todas las unidades que hemos visto, este es el tema que más me confunde. ¿Cuándo voy a usar el in, el on y el at? Ok, ok. Bien. Ya voy a revisar acá. Déjame ver. Normalmente utilizamos at para un lugar específico. Ejemplo, meeting room, puede ser office, ok. In puede serse utilizado en los meses del año. Puede ser utilizado en departamentos. Departamentos. Por ejemplo, libertad. En la libertad. Libertad. Ok. También se puede utilizar en... Cuando decimos en el año. En 1999. In 1999. También puede ser utilizado en... en la mañana, in the morning. Ok. Esos podrían ser los ejemplos para que nos podamos guiar, ok. Ahora vamos con el on. El on se puede utilizar ya sea en los días, en los meses, con fecha. Se puede utilizar sobre la superficie de algún lugar. Ok.
Así que déjeme ver si lo puedo poner acá. Ok. 10 meses. Creo que ese sería un claro ejemplo, Pau, ok, para que nos podamos Thank ubicar. you. I know it's kind of difficult, sé que es un poquito difícil, pero el tema en sí es, se va a tratar de que ustedes a través de la práctica se van a acostumbrar y van a encontrar como que un parámetro y van a decir, esto es más lógico. I know it's confusing, sé que es confuso. Principalmente in con on, yo sí lo siento. At es como un poquito más claro, pero in on es más complicado, ok. Let's listen to some of you, maybe volunteers. Nos quedan 19 minutos and we'll finish. Ivania and then Iris. Okay, Ivania. Number 5. Human resource is at the third floor. Okay, at the third floor. Thank you. Es algo específico como oficina o meeting room. Thank you. Iris and Melvin. Number 3. The extension is in San Miguel. Yes, it's in San Miguel, ¿verdad? Algo que es específico, pero es más grande, como un departamento, right? Departamento no de lugar, ni de finanzas, recursos humanos, no, sino que departamento de algún lugar, país. Melvin and Edwin. Number 2. Yeah. The laptop is at the main table. Ok. Puede ser at y puede ser on, porque es como una superficie también, ¿verdad? Okay. Yes, on the main table. Porque at ya sería un lugar como una, un cuarto. Ya en cambio, on, ¿verdad? Es casi la superficie de algo. Thank you, Edwin, please. And... No, number 1. Yeah. He has a presentation in the meeting room. Casi, casi. Ah. Es at, aquí lo había puesto, at. Mira, Edwin. Yes. Okay. Sin querer, aquí está. Yeah. At the meeting room. Okay. Okay. Thank you. Let's listen to Pau. Pau, enfrente a tus miedos. Después va Cari, que me lo dijo con la mente que quiere participar. Bueno, teacher. Sería... Number 6. One is on the four copy center. Casi, Pau, es sería at, es un lugar específico. Es un lugar, que una oficina. Copy center es centro de fotocopia, ¿verdad? O algo así. Sí, 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 okay. Sí, pero es como una oficina, es un cuarto ya. Entonces, ajá, imagínate. Es que como vi el foto, entonces. Ya te caí. Gracias. Enfrenta tus miedos, Pau. Vamos, ánimo, ánimo. Ok, Cari. Where is your boss? My boss is at work. Yes, thank you. A ver que tenía la respuesta. Thank you. My boss is at work. Okay, my friends. Yeah. Thank you. We continue now. Ya estamos ya casi pues terminando eso. Lo que vamos a hacer en este momento es vamos a hacer una conversation bastante sencilla con el tema de would. Tenemos acá. Ya saben, I would like to, también, ¿verdad? I'd like. Si es negativa, es I wouldn't. Wouldn't, que es esta, ¿verdad? Que es wouldn't. Lo voy a poner acá. Y esta sería wouldn't. Esta es la pronunciación de la negativa. Wouldn't. Si quieren, anótenla. Wouldn't. Wouldn't. Pero si es, ¿cómo se llama? Solo afirmativa. Se dice good, así, good, good. We're going to have the last conversation. Vamos a tener la última conversación y vamos a terminar ya la clase porque tenemos que tomar la captura, ¿verdad? De la imagen para todos nosotros que nos quede de recuerdo. Paso lista and we finish. Y terminamos. Ok, my friends, I'm going to present you. Ya les presento esto. Okay, we're going to have this. Vamos a ver. Okay. Vamos a algo súper sencillo. La 1 y la 2 ya la habíamos hecho, así que solo vamos a hacer conversation 4. Imagínense qué tan sencillo es esto. Sería esta. Solo vamos a practicar la fluidez, ¿verdad? Sería conversation 4.
What would you like to drink? I like iced tea, please. Do you want sugar with that? No, but I like some lemon. Would you like a straw? No, thanks. ¿Verdad? Iced tea. Sugar, straw, straw. Solo vamos a practicar la fluidez. Okay, maybe we can have this screenshot. Tenemos una captura de pantalla. Lo vamos a practicar bastante. Rápido, lo más rápido que podamos. And we finish. Thank you, Jess. Okay, straw. En la cuarta línea, no, but I es la abreviación de I would. No, ya le digo. Cuando tengan esto, I'd like some lemon. Would you like a straw? Straw. Straw. Okay, my friends, let's practice. Venimos como en 3 minutos, porque esto va a ser bastante rápido. Okay, my friends. See you in a moment. Just take a look at this. Thank you for the conversation. Okay. See you in a moment. Hola, Meida, ¿te llegó la solicitud? Ceci, hola. Hola, ya tenemos con nadie. Sí, es que Meida no había aceptado. Te voy a enviar a otro grupo.
Okay, we're going to have this. Maybe Janet can help us. ¿Nos ayuda, Janet? La última vez que baja. Con Iri. Okay. Action. No sé si ya está Iri. Comienzo. No, soy yo. Cristina. Okay. Ah, Cristina, okay. Perdón. Ya van dos veces que me la confundan a la pobre Cristi. Pero sí, es ya. Porque no pone la cámara, por eso, Cristi. Por eso es que te confunden. ¿Verdad? Ivana dice que sí, por eso. Ajá. Vaya, entonces, ¿quién comienza, Janet? Usted. Vaya. What would you like to drink? I'd like an iced tea, please. Do you want sugar with that? No, but I like some lemon. Would you like a straw? No, thanks. Thank you very much. Okay. Thank you, my friends. Entonces vamos a hacer esto. El tiempo pasa volando y esos minutos van a pasar, como no tienen, van a ser los más rápidos de todas estas 20 clases, ya se van a dar cuenta. Vamos a hacer algo, vamos a tomar la captura ahora para que no se nos olvide. Necesito que, ¿verdad? José se está arreglando. Miren, aprendan a José, ya está todo listo. Jackie también, todos ok, ready. Esta fotografía normalmente casi la mayoría le gusta poner en el estado, como que terminé, son 40 horas. 40 hours, nothing, nada fácil, ¿verdad? Así que voy a pedir que activen, please, the camera, y voy a contar hasta tres, ¿verdad? Para la, ¿cómo se llama? La imagen, solo déjenme ver cómo está esta captura. Voy a tomar unas tres, ¿ok? Porque siempre me dicen, siempre, vaya, cuatro, no, tres voy a tomar. Y esto va a ser bastante como, pues, un tanto interesante. Por el hecho de que ya es la finalización de un módulo, no ha sido nada fácil y realmente, pues, les felicito, ¿ok? I'm going to count until three, ¿ok? Cuento hasta tres y vamos. Meida, solo tú haces falta, Meida. Tal vez si me avisas, creo que. Vamos a contar entonces, ¿ok? One, two, three. Ok, vamos con la siguiente. Normalmente, siempre les, ¿cómo se? Permítanme. Sorry, teacher, me quedé sin internet otra vez. Sí, Edwin, hoy ha sido el día de complicaciones con el internet. Esto le estaba comentando durante a Iván. Durante todas las, ¿cómo sí. se llama? La, de hecho, ahorita me tuve que conectar en el teléfono porque okay. en la computadora está cargando. Ok, no problem. Vamos a la siguiente. Cuenta hasta tres. One, two, three. Ok. No sé por qué se ha dado problema. Yo tuve también bastantes complicaciones con el tema del internet. Y creo que tuve como tres veces que se me desconectó todo, ¿verdad? Okay, my friends, the last one. Vamos, cuentas de tres. One, two, three. Okay, so I'm going to send it. La voy a enviar. Y pues bastante agradecido por toda su dedicación, todo el tiempo que ustedes, pues, pusieron de su parte para completar lo de la plataforma Speaking Activities. Sé que fueron como que un tanto un trabajo extra, pero considero que ayudaron a su fluidez. ¿Ok? Creo que sí, trabajamos varios aspectos. El primero, la mayoría ya tiene más seguridad. Muchos ya tenían un nivel bastante aceptable de inglés, muy bueno, pero mejoraron vocabulario, mejoraron la seguridad. Creo que hoy ya no tienen mayor... El miedito se les fue quitando, ¿verdad? Y el tercero, creo que también hicimos, pues, ciertas amistades. Por acá el grupo ha estado bastante agradable, muy, muy proactivo. Nadie se hizo burla. A mí me gustó bastante la actitud que tenían todos, que se ayudaban entre ustedes. Es algo que, pues, debo de recalcar. No sé si alguien tiene un par de palabras para sus compañeros y que algunos van a continuar. Otros están pensando, están valorando que sí y no, aunque...
pues espero que les haya gustado este módulo, este curso, que no fue nada, pues, nada fácil, ¿verdad? Por el tema del tiempo y esfuerzo. Dejo un par de segundos o minutos si alguien quiere dar unas palabras para sus compañeros, pero de antemano, pues, felicidades por estas 20 días de clase, 20 noches. Yes, Edwin, tell me. Sí, bueno, teacher, agradecerle realmente porque usted ha tenido mucha paciencia con nosotros, ¿verdad? Siempre está dispuesto a explicarnos y se toma el tiempo necesario para que entendamos bien, y yo creo que eso ayuda bastante también. Y lo que mencionaba, el ambiente de cordialidad que se los compañeros, todo, la oportunidad de trabajar todos con mucha disposición de aprender, y eso es excelente para que el grupo se retroalimente también. No, claro, en definitiva, así es, Edwin, y pues gracias también a ti, ¿verdad?, por toda la actitud positiva que siempre mostraste. Ivania en Pau. Ok, primero que nada, al igual que dijo Edwin, gracias por la paciencia, teacher. Más que todo porque si estamos en el módulo así de principiante, entonces realmente sí nos ha costado un poquito, pero gracias a su manera de enseñarnos y su paciencia hemos logrado avanzar un poco, ¿verdad? Como usted mismo dice. Ya quizás no somos tan tímidos y eso es bueno, y depende mucho de usted y de nosotros también. Y realmente me ha gustado el grupo y pues espero podamos volver a tocar, por decirlo así, a todos juntos o con alguno que otro, vea. Con la y mayoría, realmente con usted también. Esperaría, ¿sí? Con gusto. Y con usted como sí. Excelente. Thank you to you, Pao. Ya vamos a llorar. Bueno, teacher, realmente agradecerle principalmente quizás la energía que nos comparte, porque de 8 a 10 de la noche, de lunes a viernes, creo que todos después de la jornada de trabajo llegamos solo con ganas de ir a dormir o a descansar, ¿verdad? Entonces creo que es la hora más complicada para tener energía. Sin embargo, pues siempre ha estado ahí con una sonrisa y tratando de explicarnos lo mejor que usted puede. Yo le entiendo ese sacrificio que usted hace y pues los demás compañeros los invito también. Hay muchas personas que quizás desean tener esta oportunidad. Yo fui una, pasé 4 años en mis lugares de trabajo solicitando la oportunidad y hasta ahora se me ha dado la oportunidad de estar con ISAFOR. Así es que aprovechemos el recurso, aprovechemos la oportunidad y pues espero verles en el próximo módulo, compañeros, y pues maestro también. Saludos y muchas gracias a todos, porque también cuando nos ponían a trabajar en equipo, pues nos ayudábamos bastante con las palabras que nos cuesta pronunciar. Y pues, qué bonito equipo. Así que muchas gracias. Gracias, excelentes palabras, gracias, ¿verdad? Y es muy cierto, casualmente sucede que conozco muchas personas que no tienen seguro, ¿verdad? Porque INSAFOR trabaja con el tema de cotizar con el seguro, y es a través de eso que se hace la vinculación para poder tener acceso, y si hay mucha gente que no quiere. Así que ustedes, si no siguen el siguiente módulo, pues yo les sugiero, ¿verdad? Les sugiero, por favor, que descansen, valoren y sigan adelante, ¿verdad? Sí, aproveche esto que las clases de inglés son caras, ¿verdad? Y todo requiere, pues, sacrificio y disciplina, pero poco a poco, pues, se puede lograr, ¿verdad? Así que gracias, ya estamos terminando. No sé si alguien tiene más palabras, porque ya sería ya lo último. Les dije que estos minutos serían rápidos. No sé por qué siempre pasan rápido, ¿verdad? Especialmente acá. Así que no pasaría lista final, sino que solo me dejan un thumb up, pulgar arriba. Yo después hago el checklist, ¿verdad? De quienes estuvieron. Gracias, ¿verdad? Me mandan el thumb en el chat. Me lo van a mandar, ¿verdad? Sería, ¿verdad? Ah, sí, igual que la vez pasada, me mandan el thumb up y yo paso lista después, ¿verdad? Viendo acá, thank you, Gaby, y así sucesivamente, ¿verdad? Agradecerle toda su buena actitud, toda su disposición. Sé que a veces han estado casi así como que con sueño y le han hecho frente. Espero que les haya gustado la metodología. He intentado que sea activa y dinámica. Es difícil, pero sí se puede, ¿verdad? Avanzaron.
Los felicito porque sí he notado una gran diferencia entre el primer día de clases y el día 20, ¿verdad? Una gran diferencia, así que espero sigan, ¿verdad? Adelante. Y pues ya les voy a mandar las imágenes en el grupo de WhatsApp. Se me cuidan, espero verlos en un módulo, si no es el siguiente, en otro, porque a veces coincidimos, ¿verdad? Y pues con la fotografía ahí, si se encuentran en la calle o en el trabajo, ahí enseñan la imagen y les van a hacer un descuento en todos los establecimientos de ustedes, dicen, ¿verdad? Así que se me cuidan y pasen feliz noche. Ha sido un placer, un gusto. Bye, teacher. Bye, bye. Descansen. Descansen. Bye, bye. Bye, teacher. Bye, teacher. Good night. Dios a todos. Sí. Bye, good night. See you soon. Bye, bye, bye. Vamos, see you soon. Bye, bye. Descansa. Bye, bye, see you soon. Cuídese. Take care. Gracias por todo, teacher. Sobre todo orden. Por su paciencia. Con Se gusto. Le agradece mucho. Bendiciones. Bendiciones. Pasen feliz noche. Cuídense.